Hola, ¿qué tal, mis queridísimas y queridísimos alumnos de nuevo? A ver, recuerden que esto es algo auxiliar, sus apuntes para su estudio, así que tengan en cuenta los apuntes, ¿ok? El segundo tema, acuérdense que fue el equipo racionalista que se compone en este caso de Spinoza y Leibniz. Y recuerden que para ellos les preocupó mucho también como hilo conductor la situación del dualismo cartesiano, de la doble sustancia de mente y cuerpo, ¿ok? Eso se va a reformular en estos pensadores, así como el papel de Dios, ¿no? Y el papel de la causalidad y de la razón en su pensamiento y sistema, ¿ok? Acuérdense que en clase tratábamos de poner el ejemplo de que... Ay, de que todo era una sustancia, según Spinoza, ¿ok? Para ejemplificar el ejemplo de sustancia, acuérdense que había llevado una vela como esta y empezábamos a reflexionar qué es lo que pasaba con la cera, ¿ok? Acuérdense que la cera, pues, obviamente empezaba a derretirse. Y la pregunta que yo les hacía era, y bueno, la cera deja de ser cera por derretirse y la reflexión que decíamos, no, a pesar de los cambios, la sustancia es lo que permanece, ¿ok? Tengan eso en mente para seguir estudiando eso. Spinoza se podría decir a grosso modo que está considerando la sustancia de esa manera. Ciertamente ya habías hablado de esto Aristóteles e inclusive Descartes había usado este mismo ejemplo en su segunda meditación metafísica con otros fines. Pero básicamente la idea es esa, la idea es que a pesar de los cambios, a pesar de que se derrita la cera sigue siendo cera, ¿ok? Ahora bien, imagínense que no estamos hablando de cera, que estamos hablando de todo, que estamos hablando del mundo entero. Imagínense que lo que se está derritiendo, el cambio de la cera, pues sí, en efecto es un cambio, pero imagínense que aquí en vez de derretirse está cambiando todo a la manera del movimiento, del ciclo de la vida, de la interconexión de todas las partes, o de todo y las partes. Digamos que es una analogía, o sea, así como se derrite la madera, el mundo cambia, pero el mundo sigue siendo uno, la totalidad es una, ¿ok? Esa es una idea fundamental para Spinoza. Dios, naturaleza y una única sustancia se pueden entender de la misma manera. Naturaleza o Dios en este sistema es lo mismo, todo está hecho de la misma sustancia. Ahora bien, recordemos que para Spinoza, esto ya tiene una repercusión con lo que... con la asunción que hace o cómo asume Spinoza Descartes, ¿ok? Y creo que ya voy a apagar esto porque es más que suficiente. Acordémonos que Descartes proponía dos sustancias, ahora tenemos una. Spinoza va a reformular el dualismo cartesiano no ya a manera de sustancias, sino a manera de atributos. De esta totalidad que es una sustancia, podemos conocer infinitos atributos muchísimos. Sin embargo, de los que tenemos conocimiento o los que nos pueden entrar en el coco son dos: el atributo de extensión y el atributo de pensamiento. En efecto, sé que mi letra está bien fea, pero eso es lo que dice. Ahora bien, el atributo de extensión y el atributo de pensamiento podríamos hacer el parangón analogía con Descartes. Ahora ya no son sustancias, ahora son atributos, ¿ok? Atributos de una misma cosa. Acuérdense del ejemplo de Mufasa y de Simba que veíamos que todo era lo mismo, ¿ok? Bueno, pues lo que podemos conocer o bien es cuerpo, corporal, extensión, o es pensamiento, es mental. ¿Ok? Si nos podemos dar cuenta, todo aquí ya implica una relación uno a uno. No es que el cuerpo, o en el caso de Descartes, que la mente sea más importante que el cuerpo, sino que las cosas son corporales y mentales. ¿Ok? Si todo es la misma cosa, todo debe ser corporal y mental. ¿Ok? Y esa es una idea de Spinoza, que todo es corporal y mental y además muchísimas otras cosas que no conocemos, infinitos atributos, ¿ok? Recuerden eso. Ahora bien, esta relación, como les digo, no es una relación de preponderancia de una sobre otra, ¿ok? Todo es corporal y todo es mental, acorde a Spinoza. Ahora bien, todo este esquema, recuerden que era un esquema de causa que se causa a sí mismo. Dicho de otra manera, Dios causa todo, o dicho no, de otra manera, la naturaleza se causa a sí misma. Dios y la naturaleza se causan a sí mismos, ¿ok? Hablando en sinónimo, pues, ¿no? Dios y la naturaleza en este caso son lo mismo.
Dios causa todo y por Dios, o sea, digamos que la causa es Dios. O sea, todo tiene su explicación y su razón suficiente en la naturaleza, en que toda forma parte de la misma y de la única cosa que hay, de la totalidad. Ahora bien, acuérdense que si Dios estaba en todas partes, si Dios causaba todo, había una creencia que se llamaba panteísmo. Panteísmo quiere decir que Dios está en todas las cosas y que Dios es inmanente a todas las cosas. Pero lo que Spinoza está defendiendo es el panenteísmo, o estaría más acercado al panenteísmo, que es la creencia de que Dios es inmanente y al mismo tiempo trascendente a las cosas o al mundo. La inmanencia y la trascendencia son términos muy difíciles en filosofía, que dependiendo del filósofo y la época o la rama que se esté tratando, tienen diferentes matices. Por esta ocasión, imagínense, acuérdense del ejemplo de Pánfilo Pancracio, que Pánfilo Pancracio, por ejemplo, yo soy Pánfilo Pancracio, cabrón. Entonces imagínense que yo veo esta vela y la veo y la empiezo a imaginar en mi mente y la representación que tengo en mi mente de la vela es inmanente, emerge de mí, sale de mí, pero la vela, en tanto que sí misma es trascendente, no necesita de mí para existir, ¿ok? Ahora bien, digamos que lo mismo pasa aquí. Dios es inmanente, las cosas emanan de Dios y Dios emana de las cosas, pero al mismo tiempo Spinoza, al haber infinitos atributos, tiene que proponer que Dios se excede a sí mismo y que Dios se excede a sí mismo a la totalidad. Sé que suena un poco confuso, un poco complicado, pero una buena manera de entender esto es con la teoría del Big Bang y de la expansión del universo, que creo que se llama la teoría de la inflación cósmica, no me acuerdo cómo se llama, pero es básicamente que, bueno, está el Big Bang y ahorita tenemos nuestra galaxia creada, muchísimos planetas creados, muchísimos sistemas solares creados, y sin embargo, el universo sigue en expansión. Digamos que imaginemos que de aquí para acá ya tenemos lo que está establecido en el universo y de aquí para acá lo que sigue haciéndose del mismo universo. Pero digamos que el universo, ya sea para acá o para acá, se basta a sí mismo, ¿ok? Esa es la cuestión, que el universo sigue, o el mundo, el universo sigue yendo todavía más para allá. Eso es un poco espinosista en ese sentido. Ahora bien, nuestro segundo filósofo había sido Leibniz, ¿ok? Y acuérdense que para explicar a Leibniz habíamos visto el ejemplo de Benjamín Botones de Benjamin Button, pues, con la película y de, por ejemplo, de que ahora, si todo era una misma sustancia en Spinoza, que antes en Descartes eran dos sustancias, ahora solamente va a ser varias sustancias, pero es una sustancia simple o básica que se llama mónada, ¿ok? Hay muchísimas mónadas e inclusive nosotros nos podremos considerar como mónadas. Acuérdense del ejemplo de Daisy, que Daisy salía de tal lugar y aquí había una chava que había quebrado con su chavo, que el taxista, un camionero, la persona que iba a recoger el paquete, o sea, que todo desembocaba o toda la interacción del sistema desembocaba en la lesión de Daisy, de que Daisy se rompía la pierna. Si tú afectas o se afecta el comportamiento de una mónada, obviamente se va a afectar el comportamiento del todo el sistema. En ese sentido, pues el sistema es dinámico, todo está en completo cambio, pero la característica de esta mónada o de las mónadas es que actúan teleológicamente. Acuérdense de la palabrita griega que habíamos visto en el primer parcial que era telos, que tendría que ver o que tiene que ver con la dirección, con el propósito, con el hacia dónde me dirijo. Dicho de otra manera, cada mónada actúa con un propósito, ¿ok? Con un fin. Esa es la cuestión del telos, con un fin. El fin de toda esa interacción que vimos en la película desembocaba en la lesión de Daisy, ¿ok? En la película. Toda esa interacción que ya actúa con un propósito, que ya actúa teleológicamente, esa sería la palabra filosófica, se podría entender como una armonía preestablecida. Una armonía que debe ser armonía porque Dios es quien está controlando la totalidad de las mónadas desde el comienzo, ¿ok? Dicho de otra manera, imagínense que las mónadas son canicas y que Dios está jugando a las canicas, ¿ok? Y obviamente eso tiene que ver con que todo tiene un fin último, un propósito último, ¿ok? Ahora bien, así como Daisy se rompió la pata y, bueno, la pierna y todo actúa con un propósito,
Si Dios es el quien está jugando las canicas, quien está jugando las monedas, por ende, Dios es el que, o por así decirlo, todo va a desembocar en que este es el mejor mundo posible, ¿ok? Pero habíamos cotorreado en el salón de clases y habíamos visto que pues esto no parecía el mejor mundo posible que dijéramos, ¿verdad? Acuérdense que eso se debe a que Leibniz hace una doble distinción entre verdades de razón y verdades de hecho. Las verdades de razón, acuérdense que son verdades necesarias, precisamente racionales, separadas de cualquier sensación sensible. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Eso es necesario, necesariamente 2 más 2 es igual a 4. Necesariamente la suma del cuadrado de los catetos es igual a la suma del cuadrado de la hipotenusa. Eso es siempre y debe ser así. Es racional, es necesario. Eso está en contradicción o es contrario a las verdades de hecho. Las verdades de hecho, acuérdense que son contingentes. La contingencia, acuérdense que es algo que puede ser o no ser. Por ejemplo, hoy es un día soleado, mañana es un día lluvioso, hoy te amo, mañana te odio, ¿me voy a entender? No son necesarias, ¿ok? Lo que Leibniz va a decir es, bueno, ¿dónde creen que está la experiencia sensible de los sentidos? Va a estar más en este nivel. Y por ende, pareciera que nosotros vivimos en un mar de verdades contingentes. Verdades contingentes que no nos impiden que no nos impiden ver la armonía preestablecida y el propósito necesario para desembocar en el mejor mundo posible. Dicho de otra manera, si no nos podemos dar cuenta de que este es el mejor mundo posible, es porque muchas veces percibimos con los sentidos, vivimos con los sentidos y vivimos bajo verdades contingentes que pueden ser o no ser. Y no nos damos cuenta de las cosas que son necesarias o que necesariamente son de cierto modo. Toda esta armonía preestablecida es necesariamente de cierto modo y este propósito y este mundo mejor tiene que ser necesariamente de cierto modo. Pero nosotros no nos damos cuenta. Si podemos ver, pareciera que bajo este esquema no nos queda mucho lugar para la libertad, ¿ok? Sí, habría que problematizar qué es la libertad y todo eso, ¿no? Pero digamos que Leibniz te diría, si no te das cuenta de que este es el mejor mundo posible, es porque vives aquí. Y porque jamás vas a poderte dar cuenta de la totalidad del sistema, de cómo funciona necesariamente el sistema en sus verdades de razón. Leibniz diría eso y diría que estamos subsumidos bajo este sistema. Y creo que no discrepa mucho de un poco de lo que pasa en Spinoza, porque en Spinoza también seríamos partes de un mismo todo, de una misma cosa, ¿ok? Lo que comparten también estas visiones es la causalidad que está en el mundo, ¿ok? Dios y las causas y los efectos de todo esto están o parecen emerger de las cosas del mundo, de un mundo que se autoexplica a sí mismo, ¿ok? Todo eso lo vamos a problematizar después, pero creo que por hoy, o bueno, por este video ya es todo.